En el reciente reto del desafío tuvimos una victoria para el equipo beta. Como veíamos en mi anterior video, beta tuvo una estrategia mejor, mientras que en el equipo alfa aún están criticando algunas decisiones para elegir los integrantes. Del lado del equipo alfa las cosas fueron complicadas cuando se enrearon las cuerdas y no podían lanzar. Entonces deben trabajar en la organización. Mientras que para el equipo beta, a pesar de la buena actuación de su equipo, tuvimos algunas críticas en cuanto a lo que ocurrió con Moisés, Tarzán y Zeta después de la fiesta de los 18 años, en que están las diferencias sobre a quién dijeron que se podía sentenciar. De todas formas, Criollo habló de la buena energía que comparte en el equipo beta y que también lo animaron a ganar. Valkyria dijo que lo hizo bastante rápido armando ese rompecabezas. Mientras que en sus comentarios dejaron que habían visto al equipo alfa armarlo más rápido, pero parece ser un problema de edición lo que ocurrió porque el equipo alfa se tardó más. Pues bien, ¿cómo creen ustedes que están organizados los equipos para ganar? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.